fact that you and I are working here today is evidence of that. ¿Qué tal, amigos? El placer de saludarlos. Bienvenidos a la tercera edición de Jugando de Primera. Gracias a todos los que nos dejan su mensaje, el apoyo, los que comparten estos videos que, más allá del aprendizaje que le deja a los juveniles, marca también un poco la historia de los futbolistas sanrafaelinos en un alto nivel. En el día de hoy vamos a hablar con un goleador. Otro goleador más que salió de San Rafael Mendoza, que inició en Deportivo, que tuvo un paso por San Luis, que su corazón es tricolor, pero que en el fútbol le ha ido muy bien en grandes clubes como Independiente, Racing, Estudiante, Lanús, convirtió goles a Boca, le ha tocado convertir a River también, pasó por el fútbol de México como en Torosnesa, allí hizo un gran amigo, que en el día de hoy se encuentran trabajando juntos. También fue un ídolo en Universitario de Perú, donde tuvo un gran paso y allí convirtió gran parte de los goles que tiene en su carrera. Más de 430 partidos en el fútbol profesional, 120 goles en su carrera. Ya salió campeón en los 90 allí con Independiente del fútbol argentino, pero hoy es ayudante de campo y salió campeón de la Liga Mexicana y estuvo muy cerquita de ser campeón del Mundial de Clubes acompañando a su amigo, el turco Mohamed. Hoy con nosotros, jugando de primera, Martín Villayonga. Jugando de primera, una nueva edición. Bueno, en este caso Martín Villayonga. ¿Cómo estás, Martín? Qué placer saludarte. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos, Pablo. Todo bien. ¿Dónde estás? ¿Por dónde andás? México, en Monterrey. Monterrey. ¿Estás con el turco? Exactamente, en el cuerpo técnico ahí del turco. Y nos agarró acá esta crisis mundial, así que nada, no hay una cuarentena acá, sí el paro casi de todas las actividades, del fútbol específico, y nada, la intranquilidad de tener la familia en Argentina y uno estar acá tratando de superar todo eso, que es lo más complicado, la incertidumbre y un poco el miedo de la familia. Después, estar lejos, bueno, cuesta, como todos o a todos en otras actividades. Pero lo de hoy nos toca un poquito más por la preocupación de la familia. Martín, ¿habitualmente dónde vivías? En Buenos Aires, después que terminé más o menos de jugar, ya me había instalado ahí en Buenos Aires y sí, me quedé ahí. Bueno, empecemos por ahora, porque la verdad vienen de un gran nivel, con el cuerpo técnico, de enfrentar al Liverpool, cosas que no sé si era el objetivo o no cuando comenzaron toda esta excursión con el turco, ¿no? Eso ya era la segunda vuelta acá, para mí era la primera, yo me uní el año pasado, ahí en octubre, y era una situación difícil, el equipo no estaba bien. Venía de ganar la Conca Champions, que sería algo parecido a la Libertadores de Sudamérica. Entonces ya tenía el pase, Monterrey tenía el pase asegurado a jugar el Mundial de Clubes. Decidieron el cambio de técnico y tomamos el club en octubre. Faltando 5 fechas y estaba mal el equipo. Faltando 5 fechas para terminar el campeonato regular, porque después hay una liguilla en México. Los primeros 8 clasifican a la liguilla. Se parecía casi imposible, pero bueno, de esos 5 partidos se ganaron 3, se empataron 2 y clasificamos octavo. Y de ahí no paramos. Ganamos los cuartos, la semifinal. Y 10 días, bueno, el único que tenía la posibilidad de ir a Qatar era Monterrey, así que si llegaba Monterrey a Qatar, a la final de la liguilla, se posponía la final
Así que antes de jugar la final tuvimos que viajar a jugar el Mundial de Clubes. Claro, bueno, una experiencia espectacular, por lo menos para con pocas fechas, por ahí un buen motivo. Ahora, el equipo no se notaba que lo habían agarrado hace poco, digo, ¿no? Por la forma de jugar, por el partido que hicieron. Fue raro, pero cuando termine de contarte vas a entender por qué fue raro. El mismo equipo que en octubre nosotros lo agarramos, el cuerpo técnico. Sí, el cuerpo técnico. Estaba en el puesto de 17 equipos, creo que estaba 14, 3, estaba mal. Uh-huh. De 13 fechas había perdido 7. Estaba muy mal, muy mal. Para ser un equipo que en junio había ganado la Conca Champions, tomando el boleto para ir a Qatar, es decir, habían ganado un torneo importante. En 4 meses estaban casi quedando afuera de un torneo regular en México. Bueno, nada, cambio de técnico, cambio de aire. Se jugó muy bien, es un final de torneo muy bien. La liguilla se jugó espectacular, con equipos muy difíciles, como en ese momento era Santos, que había terminado superlíder, después se deja fuera Necaxa. Fue complicado. Y llegar a la final era con el América, el equipo más grande acá de México. Y en el medio, bueno, ir a Qatar, apuntando a ganar el primer partido que te toca con un equipo ahí de... o puede ser de Medio Oriente, o viste, un equipo invitado. Era difícil, era el equipo que dirige Xavi, el español. Sí. Y no era para nada fácil. No era para nada fácil, y sabiendo que pasabas ese obstáculo y tenías que ir a jugar con nada menos que con el Liverpool. Entonces, era complicado. Era complicado. Entonces, bueno, nada, un lindo desafío, un equipo en levantada, se lesionó un jugador importante como es Jansen, un holandés que estaba jugando muy bien. Tuvo una baja, pero bueno, se prepararon muy bien los partidos, se ganó el primero, se ganó bien. Y bueno, accedimos como a las semifinales, es decir, a jugar con el Liverpool, que se hizo un muy buen partido. O sea, la verdad, lo del día que te toca enfrentar a esos equipos, con tanto... Tenés que estar derecho. Te tiene que salir todo a vos muy bien y que ellos no tengan una buena noche. Es decir, yo nunca tuve la suerte de jugar a ese nivel contra esos jugadores, sí, contra equipos, grandes equipos como ha tenido River o Boca, que vos decías. No. Va a ser difícil. Y era difícil. Pero lo que se había trabajado estaba saliendo. Y nada. Es decir, siempre nos reímos y dijimos, faltando 20 minutos, lo pusieron a Mané y Firmino. Es decir, es el banco de suplente de ellos. Olvídate. Entonces, bueno, entra y Firmino hace el gol. Cambiaron, sí, se cambió. No, pero hicieron un partidazo, jugaron en un buen nivel, de igual a igual, que eso también cabe destacar, ¿no? No cualquiera le juega así. Mirá el mismo Cholo, que decidió otra postura en la Champions. Ustedes de igual a igual, le generaron muchas situaciones también, le manejaron la pelota por momento. O sea, un planteo también bastante interesante que habían hecho. Sí, lo que pasa es que se trabajó. Ese partido, hasta mentalmente, se trabajó un mes antes. No. Era llegar ahí, que sabíamos que primero no era fácil ganarle al equipo de Xavi. Pero sabíamos, nos teníamos fe, entonces para enfrentar esos equipos, primero se debatió mucho, se trabajó mucho la idea de cómo jugarle. Si con línea de 5, con línea de 4, si presionás en el medio. No. Lo que pasa es que cuando empezás a hacer todo ese análisis, decís, aprieto por acá, pero se me va por allá, me queda uno.
decir. El problema es cuando veías el nombre del que tenías que marcar, ¿no? Claro, el 4-3-3 de ellos, por más que creo que había entrado Shaqiri, porque Mané estaba afuera, es decir, estábamos viendo al mejor equipo del mundo, que lo habíamos disfrutado viendo la final de la Champions, es decir, sabiendo cómo juega, y ves el fútbol inglés y ves cómo juega. Y bueno, llegamos ahí. La verdad que verlos ahí es otra cosa. Tienen un gran técnico. Pero el equipo nuestro son grandes jugadores. La verdad, Monterrey tiene un muy buen equipo. Tiene jerarquía. Acá en México tiene jerarquía. Y la verdad que los muchachos, si bien lo trabajamos mucho, eso creo que fue lo bueno, trabajamos el partido, sabíamos que por dónde le podíamos hacer daño, sabíamos que teníamos que estar atentos, pero los 90 y pico de minutos que tardara el partido, minuto cae el de ellos, faltando 3 minutos. ¿Lo soñabas cuando arrancaste con el fútbol, cuando eras chico? ¿Soñabas estar en un partido así, aunque sea en el banco, o jugándolo? Sí, lo que pasa que, bueno, después te va cayendo la realidad en la medida que te vas jugando donde, la verdad, va, uno puede. Sí, todos vamos soñando. Sí, todos soñamos. Pero bueno, después es la realidad. Te toca, te tenés que tratar de hacerlo mejor, pero siempre uno sueña. Bueno, esta vez me tocó estar ahí y ver hasta la organización de un, parece un mini mundial, y bueno, y tener, ver a todos esos monstruos, la verdad, fue un orgullo y fue una linda experiencia haber estado ahí y haber estado preparando un partido que la verdad que casi nos sale bien, que estamos muy orgullosos, ¿eh? No se ganó, pero la verdad estábamos muy orgullosos. Hubo, creo que, un reconocimiento a la forma de jugar, al planteo táctico que se le hizo, así que bueno, nada, vinimos contentos, se logró el tercer puesto, porque también se gana el tercer puesto, el repechaje, es decir, pudimos subir al podio. Y una buena experiencia. No te podías ni relajar porque ya una semana antes de ese partido empezamos a mandar a los titulares para acoplarse al cambio de horario, es decir, fue un cambio también muy lejos, muchas horas de viaje, más de 12 horas de diferencia, y teníamos que preparar la final del torneo acá. Claro, era todo con menos. Bueno, con el que se quedaron, ¿no? Claro. Entonces, bueno, empezamos a mandar a los jugadores que no queríamos que desgastarlos en el tercer y cuarto puesto allá y que se empiecen a aclimatar acá. Claro. Así que también hubo ahí una movida bastante grande, porque no es fácil, pero se logró y nada. Final en casa primero, la ganamos, fuimos allá, la perdimos a penales y la ganamos. Así que la verdad, 2 meses muy intenso, no lo esperábamos, sí trabajábamos siempre trabajamos como para que salga todo bien, y esta vez salió, pero siempre siendo consciente que es el esfuerzo y que a veces en el fútbol o la mayoría de las veces no se puede dar, ¿no? Pero lo que queda México y el turco. México y el turco, jugar bien, faltó teñirse la cabeza y vivías la época de jugador, ¿no? Sí, esa Toros Neza, eso, ¿no? Esa locura la hicimos, sí, junto aquí en Toros Neza, sí, nos acordamos y nos reímos, o siempre alguien trae una foto, nos muestran, un desastre. ¿Cómo hicieron? El Colo te mandaba saludos, el Colo Luso jugó también en ese equipo, pero claro. Tenían que teñir. ¿De qué lo tenían? De azul. Qué personaje el Colo, sí, corría un montón, el Colo un personaje. Sí, jugaba.
Martín, eso levantó a muchos futbolistas argentinos, digamos, en ese momento también, ¿no? Porque el Colo, por ejemplo, fue a San Lorenzo. ¿A vos te tocó después de eso Racing? No. Estuve en Racing, claro. Después de eso Racing, ¿no? Sí. Luego, si un buen momento toda la vida. Claro. Y ahí, ¿cómo te veías? Ya, primeramente haber jugado en Independiente, llegar a Racing, ¿te miraban de reojo? No, no, porque nunca, lamentablemente, no pude tener la continuidad que uno quiere en un equipo grande como el Independiente. Si bien había estado ya casi más de 2 años ahí en primera, el año que Independiente sale campeón jugando con el equipo de Brindisi, yo jugué 1 o 2 partidos y me fui a préstamo a Lanús. Estaba ahí como que tenía que pelearle al Palomo. Estaba Usuriaga, había venido Gareca, estaba Walter Adrián Parodi, estaba, bueno, había explotado Rambert y era el quinto delantero, no iba a jugar, y Brindisi, un caballero, me dijo, me gustaría que te vayas a otro equipo porque acá no vas a jugar, pero un tipazo de frente y me fui. Y bueno, elegí Lanús, un buen equipo, un equipo que empezaba a crecer en la mano de Miguel Russo y de Nicolás Russo también, un gran dirigente que todavía está, Nico Russo. Y bueno, tuve la suerte de andar bien ese año, hice muchos goles y me venden desde ahí, desde Lanús, me venden ahí a Tornés, a México. Entonces, y en Racing, ¿miraste muchas veces la jugada del palo en el clásico? Ah, sí, sí. Y si no la miro, siempre algún hincha de Racing se acuerda, sí. ¿Se acuerda? Sí. Era el 2-1, era darlo vuelta, había entrado, me habían hecho el penal. Habíamos empatado y estábamos jugando bien y bueno, nada, pegó en el palo y salió y con, a ver, no es que la pegó en el palo y terminó el partido, pegó en el palo, salieron jugando y se la dieron a Calderón y la clavó en un ángulo. Me pasó como al Bati, te pasó, después de cantar. En 2 minutos, viste, se cayó todo, así que nada, bueno, son cosas del fútbol y hay que saber levantarse y son dolorosos, claro. Son tristes. Pero bueno, después te fuiste a Perú. En Perú ahí sí no se olvidan más. Todavía buscaba las redes y se acuerdan todavía de goles, jugadas. Sí, más que nada se acuerdan porque se formó un equipo, un muy buen equipo. Había vuelto el Chemo del Solar de España. Llegó Nuno Molina. Había jugado en México mucho tiempo, se formó un gran equipo y la segunda parte del torneo la toma Ángel Capa. Entonces ahí le da un poco más de jerarquía a todo lo que era el equipo. Y fue un equipazo, la verdad. Jugaba muy bien. Jugábamos muy bien. Un equipazo había. Ahí te tocó hacer el primer gol. En el nuevo estadio, ¿no? En un clásico. Claro, hasta ese momento en el estadio de la U, que es el Monumental, un estadio espectacular, se había costado como 40 millones de dólares, no podían jugar clásico porque es muy difícil los accesos, muy difícil. Así que estaba ahí el estadio y no podíamos jugar de local, habíamos jugado antes en el Nacional. El primer clásico mío, lo habíamos jugado ahí en el Nacional, era como ir a jugar a otro lado. Y en la vuelta se ponen de acuerdo y pudimos jugar. Y lo ganamos. Era la final también del torneo, es decir, era el primer clásico, era jugar contra Alianza. Le ganamos, después. Era la primer final, si salimos campeones, quedó más todo marcado por todo eso. Pero más que nada porque era un muy buen equipo, tenía grandes figuras. Y ya te digo, estaba Ángel Capa que resaltaba un poco más lo que era el equipo. Pero sí. Hablando de academia, recién hablábamos de Racing, jugaste un torneo y arrancaste en Deportivo. Claro. Políticamente, sí, sí, sí. Digamos. Sí, con el Negro Quintero de técnico, de profe.
Sí, Belgrano es el club de barrio de mi casa, está a 3 cuadras de mi casa, que somos chiquititos, íbamos al club a jugar al básquet, a la pileta, sí, todos los veranos ahí, pero en el fútbol infantil arranqué ahí, estuvimos un año y después yo me fui a San Luis, después un par de amigos míos, Silvio Cabaña, se fue a Pedal, Negro Abdala se fue a Huracán, es decir, todos de esa edad, pero estamos hablando de 8 o 9 años, nos fuimos separando a cada uno a su club y yo me fui a San Luis, que era San Luis Urquiza en ese momento. Urquiza. Claro, por la, ahí está la calle. Claro. Claro, claro, el ferrocarril, estaba la cancha, estaba al lado de las vías, la chiquita. Además, y de esos partidos, que ¿ya te marcaba alguien, digamos, un jugador que te llamaba la atención? Decía, quiero hacer goles como él, o quiero, me gustaba sí, esto de tal jugador. Mi ídolo siempre fue Kempes. Kempes. Para mí era lo más grande. Haber vivido el Mundial 78 y verlo, ¿no? Televisión, ¿no? Porque no tuvimos la suerte de ir a un partido, pero esa selección nos marcó a todos, pero a mí él, para mí era lo más grande que había en el fútbol. Después de eso empezás a tener los roces. ¿Cómo fue tu salida para llegar el proceso para llegar a la primera división? ¿Jugaste en dónde? Bueno, en San Luis me quedo hasta los hasta la séptima, me parece. Después me voy a Pedal. Y en Pedal, a los 15 años, estaba el profe Alejo Cibrián y me hace debutar en primera. Y salimos campeón ese año. ¿Te acordás de alguno de los compañeros que seguramente lo deben estar viendo mientras esta entrevista? Chalongo, mirá. El Omar Golbano. Vi una banda espectacular, no, muy buena gente, Calderón, el Laco. Aprendiste mucho ahí, ¿no? Aprendiste mucho ahí. Sí, porque imagínate, yo tenía 15 años y yo toda mi vida fui hincha de Pedal. Entonces iba a la cancha y yo ya los conocía todos. ¿No? Faría, Colombati, Caldera, Omar Golbano, esa era la línea de Arturo Roque, Paul Antonio, lo tenía Salpelusa. Yo los conocía todos, eran, y de repente me dijeron que tenía que ir a entrenar con ellos. Viste, para mí el más grande que no pude jugar con él, el más grande, para mí el mejor jugador que dio San Rafael fue el Yali Olmedo. Y era de Pedal. Entonces yo ahí también con él era verlo al Yali, era, nunca vi un jugador, sí, he tenido suerte de ver otros jugadores, pero digo, las cosas que hacía el Yali en esa época y cómo jugaba, era impresionante. No pude jugar con él, pero sí, para mí fue el más grande. El mejor que vi en San Rafael fue el Yali. Después de eso, de ese proceso en Pedal, ¿qué pasó? Después me voy a inferiores, me voy a probar a Buenos Aires y quedo en Independiente. Pepe Santoro ahí dirigiendo inferiores en Independiente y hice una prueba y me quedé a vivir ahí 3 años en la pensión. Y bueno, nada, fui cumpliendo los pasos. ¿Fue fácil? Porque no había celulares, videollamada, todo esto. Fue difícil. Era un desastre. Además, imagínate, hoy nadie piensa en tener un teléfono de línea en su casa. No existe. Creo que no hay. No. Entonces, en esa época no tenías teléfono ni de línea, imagínate. En el barrio, en la cuadra, había una familia con teléfono. Entonces yo llamaba ahí, a la casa de la Dorita, que vayan a buscar a mi mamá, que iba a llamar en 5 minutos. Bueno, le habrá pasado a todo el mundo. Yo, porque me fui a jugar al fútbol, muchos se fueron a estudiar a otro
otras provincias y nada, era complicado la comunicación. Era muy complicado, mandábamos cartas, ¿viste? Era duro, no había toda esa tecnología que hoy por lo menos te hace sentir un poco más cerca, ¿viste? Yo tengo dos hijas y estoy todo el día con... Llamando y la ves. Es otra cosa. Martín, ¿y cómo fue la experiencia para llegar, por ejemplo, a cuándo fue el clic, digamos, a decir quiero ser técnico, ayudante de campo? ¿Cuándo te llegó ese mensaje del fútbol? Y cuando uno deja, a veces se complica porque tenés una rutina, yo digo que anormal. Digo que jugador de fútbol vas a ser toda la vida, pasa que no lo puedes jugar. El dentista es dentista hasta cuando él quiere. El abogado ejerce hasta cuando él quiere. Lamentablemente la profesión que uno elige, que es atípica, parece es una profesión, pues no es un trabajo, medio relativo. Claro, porque haces lo que te gusta y bueno. Pero llega un momento que la cabeza sí parece que sos jugador de fútbol toda la vida, el cuerpo no. Claro. Entonces cuando el cuerpo te dice que no, te vas a tu casa y la rutina del jugador de fútbol es lo que hace que a veces cuando uno corta, se siente que claro, a las 8 de la mañana te hacían correr 10 kilómetros y hoy estás en tu casa tomando mate o llevando a la nena a la escuela y no podés ir corriendo. Y querés ir a concentrar y querés ir a jugar y no, ¿viste? Están diciendo es otra cosa la vida. No es difícil. ¿Estudiaste? Pero, ¿Estudiaste, digo? No, no estudié. Ahora nunca lo que terminaste. Estoy haciendo a ver. Es el curso de técnico online, porque no lo tenía. Y estoy terminando también 4 materias del secundario que me habían quedado, que en Buenos Aires cuando estaba en la pensión tampoco lo pude terminar. Entonces, bueno, estoy con todo eso. Por lo menos esta cuarentena me agarra estudiando. Menos mal. Así que... Bueno, un tiempito más. Mientras vas estudiando los rivales, por ahí... Le metes a una materia. Sí, es así. Lo que pasa que, bueno, el día acá de entrenamiento nuestro es salir a las 7 de la mañana, 7 y cuarto de acá, y volver a las 3, 4 de la tarde, porque te quedas haciendo cosas, preparando videos. Bueno, ha cambiado mucho todo. Hay más dedicación, hay más tecnología. Es otra cosa hoy, pero bueno, todo apunta a eso. Es decir, hay varias ramas, más interdisciplinario que da un cuerpo técnico, ¿no? Hoy en México, ¿te imaginás alguna vez en San Rafael? ¿O viajás de vez en cuando tratás de pasar? Paso siempre, por año paso siempre. Está mi mamá viviendo allá, así que siempre. En el año, una o dos veces, voy. Sí. ¿Y en contacto estás con algunos exjugadores, compañeros, jugadores actuales? No, excompañeros, sí, tengo de Lanús, que nos hablamos, de Racing, Coco Capria, que es el hermano del Mago, que también jugamos juntos, siempre ahí en Buenos Aires, que vivíamos todos en Caballito, en un barrio, siempre nos encontrábamos, ¿no? Hay un grupo de gente que nos seguimos viendo. Se hace difícil a veces coincidir, pero sí, tengo contacto con varios. Martín, ¿levantó mucho el nivel San Rafael para aparecer en la primera división o dejando jugadores o qué le falta? A veces lo que yo, cuando voy, veo y hablo con amigos y me hablan del fútbol y... hace todo a la competencia, es decir, también cambió el fútbol, cambió en todas partes. Y hoy no es fácil
hacer inferiores, mantenerte en un club de San Rafael mucho tiempo. Entonces, si antes nos íbamos jóvenes, yo creo que hoy ya es medio difícil. O antes alguien se sabía de memoria un equipo, tenías más tus identificados, tus ídolos. Claro, yo te hablo de 30, 35 años atrás, la gente, o vos mismo me decís, pero eso, y no, yo lo viví y hoy vivo esto, es decir, ha evolucionado tanto el fútbol que hoy los clubes, para subsistir, y más en el casi siendo amateur, tendrían que cambiar un poco hasta la matriz de todos los clubes, pero eso es una inversión muy grande, a veces no llega, siempre es todo poniéndole buena voluntad, como siempre ha sido, ¿no? Uh-huh. En su momento no, yo creo que en la década del 70, el 80, San Rafael siempre tenía, entraba a los torneos nacionales. Después, bueno, se vino un poco abajo todo eso, pero es decir, jugadores hay en todos lados. Sí. Equipos de fútbol hay en todos lados. Niños tenemos en todos lados. Si todos queremos, la mayoría quiere jugar al fútbol, es decir, es también lo que uno les da desde los clubes. No es fácil, pero bueno, yo creo que ahí está no el gran problema, sino creo que la solución, que es tener buenas inferiores, pero vos te tenés que dar mucho a un chico o a una categoría o para que no se te vaya, para que no se quiera ir a probar a los 12 años, como se están yendo ahora. Claro. Es difícil. Y el que se queda muy atrás porque no tiene competencia, porque no compite con Mendoza, porque ya te sacan diferencia a los equipos que hasta están en Nacional B, uh-huh, jugando un Federal A. Entonces, esa es donde veo que San Rafael todavía no despega. No digo que sea fácil, digo que hay que reestructurar varias cosas y lamentablemente siempre pasa por lo económico, ¿no? Yo creo que hay gente capaz, pero donde vos no tenés las herramientas, es medio difícil. Martín, es una charla, estoy aprendiendo, recordando, y yo creo que a la gente también le pasa lo mismo. Hay muchos mensajes que nos llegan. Bueno, se acaba el tiempo, no quiero robarte más tiempo, estoy abusando prácticamente, así que claro, muchísimas gracias. Seguramente estaremos en contacto nuevamente y bueno, ojalá pueda verte y que sea con muchos éxitos lo que viene para vos también. Dale, Pablo, perfecto. Te agradezco este momento y bueno, si sirvió de algo, agradecido y orgulloso. Muchísimas gracias, jugando de primera con Martín Villalonga, Villalonga, perdón. Gracias. Dale. Chao, Pablito, gracias. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working